Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Perdón por la demora, estaba teniendo un problemita con la computadora. Vamos a dar dos minutitos más a que se siga sumando gente, que ahí están entrando muchísimos y muchísimas compañeras. Y en dos minutitos, Rodolfo, si estás de acuerdo, arrancamos. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes de nuevo para quienes no estaban antes. Me parece que ya estamos en condiciones de ir arrancando. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es José Carloni, soy del Centro de Estudiantes y les doy la bienvenida a este taller de soporte vital a cargo del equipo de soporte vital de nuestra Facu. Hoy va a estar el doctor Rodolfo Leiva acompañándonos. Antes de darle la palabra al doctor, hago algunas aclaraciones rapiditas. Formulario, acuérdense que era un único formulario de acreditación que se pasó en las clases del día de ayer. Si alguien no hizo ese formulario, escríbanos por WhatsApp, que seguramente tiene el número o mío o de alguna de mis compañeras y compañeros. Para el presente no hay que escribirlo en el chat, acuérdense que únicamente con ingresar al Zoom con su nombre y apellido que le figure ahí en la pantallita ya es suficiente, nosotros nos ocupamos de eso y creo que nada más por ahora. Ah, y el chat, porfa, si tienen alguna duda lo podemos dejar al final del taller, así el doctor nos ayuda a aclararlas. Doctor, le agradezco muchísimo la participación. La verdad que usted pueda estar acá a enseñarnos de este tema tan importante en un año que es tan difícil para las y los estudiantes académicamente hablando, la verdad que es sumamente importante. Así que le agradezco mucho en nombre del Centro de Estudiantes y me tomo el atrevimiento de también hacerlo en nombre de las y los estudiantes que están hoy acá presentes. Así que muchas gracias y sin más ya le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, José. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, quiero agradecerles en nombre de todo el equipo de soporte vital la posibilidad de participar en este congreso. Felicitarlos por la organización y, como vos dijiste, con estas dificultades que estamos teniendo en estos días, que ya se ha prolongado mucho,
Es un logro poder encontrarnos de alguna manera y sobre todo que prioricemos temas tan importantes para la salud de la población. Así que yo voy a hacer una breve presentación de este taller. Hoy vamos a estar presentando algunos conceptos importantes sobre el soporte vital en un formato con algunos conceptos teóricos. Sabemos que ya tuvieron una charla previamente sobre RCP y desfibrilación, así que ahora vamos a ampliar algunos temas más relacionados al soporte vital en general. El formato que vamos a tener va a ser con una presentación teórica, después vamos a proponerles algunas situaciones para que podamos interactuar un poquito. Así que las preguntas que tengan las van a poder ir haciendo incluso a medida que vayamos después haciendo esa interacción. Supongo que podremos utilizar el chat, o no sé, José, si ustedes podemos hacerlo a través de la activación del micrófono de alguno de los estudiantes o alguna de las chicas que esté participando en este taller. Hoy van a estar con nosotros algunas de las instructoras que forman parte del equipo y van a tener a cargo este taller, que se van a ir presentando a medida que vayan tomando la palabra, pero bueno, va a iniciar Bárbara, así que Bárbara, te cedo la palabra para que comencemos. Hola chicos, bueno, ¿cómo están? Bien, todos con su mate listo, acá ya está el mío, espero que todos estén bien. Yo soy Bárbara y primeramente es un gusto estar acá y hablar de este tema tan lindo que es soporte vital básico. Bueno, voy a empezar hablando de qué es soporte vital. Es un conjunto de técnicas y maniobras que realizamos con nuestras propias manos con el fin de aumentar la chance de sobrevivencia de una persona frente a una situación de emergencia, hasta la llegada del servicio de emergencias médicas, ¿cierto? Contamos con dos grandes pilares, que es la reanimación cardiopulmonar, que es la famosa RCP, y la desobstrucción de la vía aérea. Estamos, pero antes voy a hablar de unos conceptos que van a surgir acá, así quedamos más familiarizados con todo, ¿sí? Lo primero es lo que sería la muerte súbita. ¿Ah? Es la aparición repentina, rápida e inesperada de una parada cardíaca en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado. No es una muerte por accidente, no es una muerte por un tratamiento de una enfermedad, sino eso. Bueno, existe una definición más formal que es utilizada en los estudios médicos, que es la muerte súbita, es el fallecimiento que se produce en la primera hora desde el inicio de los síntomas. Bueno, otro concepto es el de paro cardíaco. Es un cuadro caracterizado por la inconsciencia, ausencia de pulso y respiración. Puede ocurrir por muchas causas, algunas son a ojo, por inmersión, choque eléctrico, efectos de anestesia, fármaco, un esfuerzo físico muy extremo, pero la causa más común es la enfermedad de las arterias coronarias y que todo eso implica la detención de la circulación de la sangre y por lo tanto la interrupción del suministro de oxígeno al cerebro. ¿Estamos? Otra cosa que vamos a escuchar es la cadena de supervivencia. Bueno, es el conjunto de acciones dirigidas a salvar la vida de las personas que se encuentran en una parada cardiorrespiratoria. Pero bueno, más adelante les explico qué acciones son estas y por qué lo hacemos de una determinada manera. ¿Bien? Y el último concepto sería la reanimación cardiopulmonar, que son una serie de procedimientos que permiten el mantenimiento de una circulación mínima al cerebro y corazón hasta lograr restablecer el ritmo normal. ¿Bien? Vamos a estar explicando el paso a paso, pero antes me gustaría hablar un poco sobre la epidemiología de lo que estamos hablando acá para que sepamos la importancia de qué es este conocimiento. Algunos números son alarman, claro, y ponen alerta la población acerca de la muerte súbita, que acá en Argentina causan 40.000 muertes al año. Y bueno, de las muertes prehospitalares, 15% se producen en ámbitos laborales, 75% en el hogar y los otros 10 en la calle. Y bueno, chicos, y pensamos, si tantas muertes se producen en ámbitos prehospitalares, es de crucial importancia que la comunidad en general esté capacitada para brindar este tipo de ayuda, ¿cierto? O sea, aprender RCP es una tarea
una tarea más que solidaria, ya que cada persona que aprende está capacitado para salvar la vida del otro, que puede ser un familiar tuyo, puede ser un amigo o incluso un desconocido. Saber el RCP puede salvar vida y todos podemos hacerlo. ¿Listo? Y ahora sí, empezamos hablando de lo que serían los pasos para una buena asistencia. En soporte vital básico, se aplica lo que se conoce la cadena de supervivencia. Son aquellos pasos y acciones que hay que seguir en una orden determinada para que la probabilidad de que una persona sobreviva sea la mayor posible. Los pasos son, número uno, reconocimiento de la situación de la escena. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién pasó? El segundo, la evaluación de la conciencia y de la respiración de la víctima. Tres, la activación del sistema de emergencias médicas, muy importante. Cuatro, la RCP básica post testigo. Y cinco, la desfibrilación temprana. O sea, esto es importante fijarnos de seguir esta secuencia, porque, como dijo, es la mayor probabilidad de supervivencia que va a tener una persona frente a una situación de emergencia. Por ejemplo, no conviene hacer RCP sin llamar el SEM porque la ambulancia no va a llegar nunca, ¿cierto? Entonces, fijar siempre de seguir los pasos y seguirlo bien. Bueno, ahora mi compañera va a explicar lo paso a paso de cada una más detallado. Hola, buen día, chicos. Mi nombre es Carolina. Le voy a estar explicando cada paso. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la escena, verificar dónde está la víctima. ¿Hay algún riesgo para mí? ¿Me puedo acercar, ver si no hay algún cable, si hay pérdida de gas? ¿Qué pasó? ¿Sí? Una vez que puedo ver que la zona es segura, me voy a estar acercando. ¿Qué hago cuando me acerco? Voy a estar evaluando la conciencia, la respiración y el pulso. Todo lo voy a hacer de manera simultánea. ¿Cómo? Voy a estar gritándole en ambos oídos fuerte, señor, ¿me escucha? Y con las manos en pinza voy a estar haciendo una fuerte presión a nivel del músculo trapecio y voy a estar utilizando la maniobra MES. Miro, escucho y siento. Y voy a buscar el pulso. En el adulto voy a girar la cabeza y voy a buscarlo a nivel de lo que es la carótida, ¿sí? Ya que es el último pulso en desaparecer. En el niño lo voy a buscar en el brazo. No entremos en pánico. Si no lo encontramos, no pasa nada. Vamos a pasar al siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer? Llamar al servicio de emergencias. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Quién? ¿Quién es la víctima? Si es un adulto, si es un niño, si es un lactante, si es hombre, si es mujer. ¿Cuántas víctimas hay? Si hay peligros. Y mis datos. Es muy importante que yo le pueda dar mi nombre y mi número de teléfono al operador. Porque si se corta la llamada, me va a volver a llamar, ¿sí? Si estoy solo, coloco el teléfono en altavoz. Si hay alguien, hay muchas personas, voy con voz de mando, le voy a decir, voz de remera roja, llama al servicio de emergencia. Una vez que está activo el servicio de emergencias, empiezo con el RCP. El RCP voy a hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. Voy a estar, recuerden de que la víctima sí o sí tiene que estar en una superficie dura y boca arriba. Voy a estar colocando del lado, es indistinto, derecho e izquierdo, y con el talón de la mano voy a estar colocándola, como ven en la imagen, en lo que es el pecho a la mitad. Con la otra mano la voy a entrelazar, voy a estirar los brazos, voy a trabar los codos y voy a empezar con las compresiones. El ritmo va a ser 1001, 1002, 1003. Recuerden que es muy importante de que haya una compresión y una descompresión, porque de esta manera voy a estar permitiendo de que haya un flujo de sangre. Las ventilaciones, ¿cómo las voy a hacer? Voy a colocar el dorso de la mano en la frente de la víctima y con la otra mano en C en lo que es el mentón. Siempre tomo reparos óseos. Voy a hiperextender la cabeza hacia atrás para poder hacer una hiperextensión de la vía aérea y voy a hacer 30 compresiones y en las ventilaciones con esta mano que tengo en la frente voy a cerrar las narinas. Con mi boca voy a cerrar herméticamente la boca de la víctima y voy a tirar nada más el aire que tengo en mis pulmones, ¿sí? Dos veces y vuelvo a las compresiones. Si estoy sola, esa es la manera. Si estoy acompañada, generalmente uno hace las compresiones
la otra persona hace la ventilación. Como pueden ver, le pusimos acá una máscara, que es la que son de bolsillos, en la que nosotros podemos llegar a tener. La prioridad, chicos, es hacer compresiones que sean de calidad y sin interrupciones. Si nosotros vemos que la víctima tiene secreciones en la boca y no queremos hacer las ventilaciones y estamos dudando de haciendo las compresiones, dude en hacer las ventilaciones, compresiones y espero, no sirve. Así que si dudamos, no hacemos las ventilaciones y sí tratamos de hacer la desfibrilación temprana. ¿Cómo lo hacemos? Solicitando un DEA. ¿Cuándo lo solicito? Primero aseguro la escena. Después verifico que mi víctima esté inconsciente, sin pulso y sin respirar. Activo el servicio de emergencias y antes de empezar a hacer el RCP, voy a estar solicitando el DEA. El DEA, ¿dónde lo encontramos? Generalmente en espacios que hay mucha circulación de personas, como por ejemplo aeropuertos, shoppings, bancos, y con voz de mando, nuevamente le voy a decir a una persona, vos andá a buscar el DEA. Comienzo con las compresiones, cuando llega el DEA, dejo de hacer las compresiones y lo coloco. El DEA trae todo explicado y voy a seguir las instrucciones de lo que me diga. ¿Hasta cuándo realizamos RCP? Hasta que recupere el pulso o haya una ventilación espontánea, hasta que llegue el servicio de emergencia y me releve, hasta que me canse, hasta que algún testigo que también puede estar ahí me quiera relevar, o hasta que la zona se ponga insegura y ya corra riesgo mi vida. En el lactante va cambiando un poquito las cosas, ¿sí? En la seguridad de la escena, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto va a ser muy, muy estresante para la familia y tenemos que tratar de calmarlos. Nos vamos a presentar y le vamos a decir, estoy para ayudarte. Vamos a evaluar la conciencia de este lactante. Lactante se le dice al niño que es menor de un año. Entonces, para evaluar la conciencia le voy a pegar golpecitos en el talón, ¿sí? No le voy a pellizcar, no le voy a gritar, nada. Una vez que verifico que está inconsciente, activo el servicio de emergencia y es muy, muy importante que le digamos que estamos con un lactante, ¿sí? Una vez que está activado el servicio de emergencias, empezamos con el RCP. Mediante la colocación de un pañal o un pañuelo, que se lo vamos a pedir a la persona que esté en ese momento cuidándolo, para hacerlo partícipes de todo, lo vamos a colocar entre medio de los omóplatos para la elevación del tórax, y esto hace que haya una extensión de la vía aérea, ya que generalmente el lactante es más grande su cabecita que su cuerpo. Y voy a comenzar con las compresiones. ¿Cómo hago las compresiones? Con el dedo índice y anular, lo voy a estar colocando en lo que es el pecho, entre la línea intermamilar, y voy a estar colocando el codo de manera perpendicular y voy a hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. En el lactante es muy, muy importante que hagamos las ventilaciones, ya que generalmente hacen un paro respiratorio y luego hacen un paro cardíaco. La ventilación va a ser con mi boca, voy a sellar nariz y boca del lactante y le voy a tirar nada más que el aire que tengo en los cachetes. Nada más, ¿sí? Eso solo lo que voy a hacer y lo voy a hacer ¿hasta cuándo? De nuevo, hasta que llegue el servicio de emergencia, si yo me estoy trasladando hasta que llegue el lugar y pueda ser atendida, hasta que la escena se torne insegura, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ahora va a seguir mi compañera Larisa explicando esa obstrucción de la vía aérea. Hola, yo soy Larisa, hago parte del equipo de soporte y voy a hablar un poco de lo que es la desobstrucción de la vía aérea. ¿Qué sería la desobstrucción? Sería cuando alguien se obstruye las vías aéreas con líquido, comida o algún objeto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El primero que tenemos que tener en cuenta sería la seguridad de la escena. Como mi compañera habló anteriormente, no queremos que tenga una víctima más. Entonces, vamos a observar el local
Generalmente estas situaciones pasan en ambientes como comedor, restaurante, algunos locales que probablemente haya ollas calientes o mesas o sillas o cuchillos que pueden llevar a nosotros al riesgo para nosotros. Entonces, después vamos a... Caro, pasaste el power. Bueno, después de la severidad de la escena, vamos a clasificar si la obstrucción es una obstrucción total o parcial. ¿Cómo nos damos cuenta si la obstrucción es total o parcial? En la obstrucción parcial, la persona tos, hace sonidos, respira. Entonces, podemos observar que la persona está intentando o hablando, pero hay entrada de aire. En la obstrucción total, no hay entrada de aire. La persona está con excitación psicomotriz, ausencia de tos y sonidos respiratorios, y generalmente está con el signo universal de la asfixia, que sería lleva las manos al cuello. En estas situaciones tenemos en cuenta que nosotros como sociedad estamos mal acostumbrados a hacer cosas que no son científicamente comprobadas la eficacia. Entonces, no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? No debemos golpear la espalda, levantar los brazos, darle bebida o alimento, tomar a los niños de las piernas, darles vueltas o sacudirlos. ¿Por qué? Porque no es eficaz. Entonces, vemos, si la obstrucción es parcial, ¿cómo actuamos nosotros? Nosotros acercámonos a la víctima y le incentivamos para que tosa. Pues así va a lograr excusar lo que esté obstruyendo. Si la obstrucción es total, vamos a activar el sistema de emergencia y empezar la maniobra de Heimlich. En el sistema, a activar el sistema de emergencia. Vamos a hacer los mismos pasos que hablamos anteriormente. Vamos a decir que tenemos una víctima con obstrucción total, o sea, que no respira. Vamos a pasar la ubicación, dejar el teléfono para que se caiga la llamada. Puedan entrar en contacto con nosotros, la edad aproximada de la víctima y el sexo. La maniobra de Heimlich es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio. Es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia o atragantamiento. O sea, si seguimos los pasos y hacemos correctamente, vamos a tener un 90% de chances de la víctima se desobstruye. ¿Y cómo nos paramos para hacer la maniobra? Vamos a parar. Vamos a acercarnos a la víctima, vamos a decir que vamos a ayudarla y vamos a parar con una pierna y vamos a dar vuelta. Vamos a parar con una pierna entre las dos piernas de la víctima. La otra pierna vamos a poner en una posición de 90 grados para que podamos sostener a la víctima. Y vamos a cerrar la mano y con la otra mano vamos a poner por arriba de esta. Vamos a ubicar la mano 5 centímetros por arriba del ombligo, más o menos. Y vamos a hacer la fuerza en forma de J, o sea, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. ¿Hasta cuándo vamos a hacer este movimiento? Hasta que la persona expulse el objeto o hasta que la persona se quede inconsciente. Pues puede pasar que la persona se quede inconsciente. Entonces, si la persona se queda inconsciente, vamos a
llevarla al piso y vamos a observar. Si desobstruyó y está consciente, buenísimo. Si desobstruyó y respira, vamos a poner en posición lateral de seguridad. Si desobstruyó, está inconsciente y no respira, empezamos la maniobra de RCP. ¿Cómo es la posición lateral de seguridad? La posición lateral de seguridad sirve para que si la víctima está consciente y ya expulsó el objeto, pueda volver a vomitar o expulsar algo. Entonces la ponemos en una posición que no vuelva a atragantar lo que por ocasiones venga a expulsar. Entonces ponemos un lado todo estirado y el otro todo doblado, como vemos en las imágenes. La mano va doblada en forma de bufanda, o sea, entre el cuello y el brazo. Y la pierna va doblada para que vamos a agarrar la víctima desde la cadera y del hombro y girar para delante nuestro, para que la víctima quede con el codo y la rodilla apoyadas en el piso. Hay algunas situaciones especiales, que sería, ¿cómo hacemos cuando tenemos una persona obesa o una mujer embarazada, por ejemplo? Cuando la persona es obesa o embarazada, vamos a intentar hacer por arriba de la panza. Si la persona es muy obesa y no podemos abarcar a la persona o cerrar los brazos, la vamos a estirar en el piso y vamos a hacer RCP. Si es un niño, vamos a arrodillarnos para quedarnos de la misma altura y empezamos a hacer la maniobra. ¿Y si estamos solos? Bueno, si estamos solos también podemos hacer la maniobra con ayuda de una silla. Bueno, hay otras situaciones que sería de un lactante, por ejemplo, ¿cómo es? Y mi amiga Valen va a hablar ahora para ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Valeria Pérez y también pertenezco al equipo de soporte digital. En este caso voy a hablar acerca de lo que es la desobstrucción de la vía aérea para un lactante, para continuar con la charla de mis compañeras. Yendo un poco a los temas anteriores, recuerdo que en estas situaciones es muy importante mantener la calma tanto de la familia como del rescatista y de asegurar la escena. Por lo que contaban nuestras compañeras, en estos casos es una situación muy estresante, por lo que es muy importante mantener la calma de todos y asegurar la escena tanto para la víctima como para nosotros. Bien. Una vez que nos presentamos a la familia, nos presentamos a los padres, les decimos que nosotros los vamos a ayudar, que nosotros tenemos las formas de desobstruir la vía aérea, vamos a agarrar al lactante, nos vamos a sentar o arrodillar, lo vamos a poner boca abajo al lactante y con la mano tenerlo en los reparos óseos, es decir, ayudarlo con nuestros dedos y mantener la cabeza en nuestra mano, manteniendo siempre en reparos óseos, ¿sí? El resto del cuerpo lo vamos a apoyar en nuestro antebrazo sobre el muslo, como se ve en la imagen abajo a la izquierda. Esa es la posición correcta. Una vez que ya lo tenemos asegurado en nuestro brazo, vamos a realizar 5 palmadas enérgicas entre los omóplatos, ¿sí? Esto es muy importante para ejercer una presión suficiente para eliminar el objeto. Bien. Una vez que hicimos las 5 palmadas, con el otro brazo que tenemos libre, lo apoyamos sobre toda la espalda y la cabeza del bebé
y lo pasamos al otro brazo, ¿sí? Giramos el bebé en bloque y con la otra mano realizamos 5 compresiones torácicas. Y este ciclo lo vamos a repetir y repetir. Bien, ¿hasta cuándo lo repetimos? Hasta que desobstruye, vemos que se elimina el objeto, o hasta que quede inconsciente. ¿Y cómo nos damos cuenta que está inconsciente? Porque el bebé se torna demasiado blando, flácido, y está como muy maleable, digamos. En este caso está inconsciente. Entonces, ¿cómo procedemos? Con las maniobras de RCP que contaba mi compañera. Lo vamos a pasar a una superficie lisa y dura, le vamos a poner un pañal o un pañuelo por debajo de los omóplatos para mantener el mismo nivel de la cabeza, y empezamos con las compresiones torácicas, ¿sí? En este caso no vamos a hacer ventilaciones porque el bebé está todavía con la vía aérea obstruida, ¿bien? Entonces solamente hacemos compresiones. ¿Caro? Bien, chicos, en algunas de estas ocasiones se cancela el servicio de emergencia, o sea, la persona, le hicimos RCP, nos habló, ¿cancelamos? Desobstruyó, ¿cancelamos? La respuesta es no, jamás cancelo el servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque todas las maniobras que yo hago son bruscas, y es muy importante de que esta víctima sea evaluada por un equipo médico. Bien, ¿están listos para ver algunos casos, algunas situaciones? Espero, voy a abrir acá el chat, así los podemos leer, y si alguien se anima, sí. Activa el micrófono. Bien, tenemos la primera escena. ¿Quién se anima o hacer algún comentario de esta escena? Dale, chico, anímese. Uno por vez, por favor, no todos. Bien, ahí tenemos a alguien ya. Está de boca abajo la chica, me parece, la niña. Perfecto. Esa primero, primero la pondría en una base firme, la acomodaría, revisaría la nariz y la boca a ver si no tiene algún elemento que obstruya, y después RCP. Bueno, vería si reacciona, si responde. No hay también al sistema de emergencia. Llamaría el de emergencia 1 mientras el otro inicia RCP. ¿Y qué nos estamos olvidando acá? El pulso. También, pero ¿qué más? ¿La zona es segura o no? Exacto. No, es muy importante verificar de que la zona sea segura. En este caso podemos ver, ¿está segura la zona? ¿Cómo la ven? No sé qué toqué, no sé si mis compañeros poner el chat porque no me aparece el chat. No me parece segura, pero hay un profesional de salud ahí. Perfecto. Si ve que es una médica o alguien de la salud, un guardapolvo, ¿sí? Y el otro me parece un nambo. Bien. Sí. No se olviden. Personas capacitadas para hacerlo. Eso. No se olviden que la seguridad de la escena, el personal de salud, no es el que la garantiza. Siempre cuando uno habla de la seguridad de la escena, uno tiene que, como primer respondiente, evaluar la seguridad de la escena, pero si la escena no es segura, no debemos intervenir hasta que venga el personal especializado para poder garantizar la seguridad de la escena. Eso es importante porque el hecho de que ya haya un personal de salud ahí no nos garantiza de que la escena no sea insegura. ¿Se entiende eso? Puede ser que también el cuerpo esté mitad sobre el asfalto, va, y después la cabeza creo que está sobre el pasto, o sea que está en desnivel el cuerpo. Sí. Exacto. Ese es otro tema, ¿no? Decimos una superficie sólida, firme. Claro, firme. Exacto. Y acá en realidad está un poco y un poco, no está en un lugar adecuado, podría estar o sobre el pasto o sobre el cemento. La posición del que le está haciendo la compresión me parece que tampoco es correcta.
Claro, las rodillas no tendrían que estar más paralelas al cuerpo. Bien, recuerde que en una de las rodillas va siempre a la altura del hombro, la otra rodilla donde nos quede más cómodo, puede ser a lo que es el ancho de nuestra cadera. Bueno, y el chat preguntó qué sería una escena segura y como Caro explicó, a ver si hay algún peligro para la víctima y para nosotros también, porque no es seguro que nos metamos en medio del tránsito, si hay fuego, si hay cables, si hay personas violentas, o sea, miramos, usamos nuestros sentidos para ver si la escena es segura. Si hay un accidente, si una persona se cayó en medio de la calle, vamos a correr ahí, si no, para el tránsito, cortar el tránsito para que podamos acercar a la víctima con seguridad. Eso sería la seguridad de escena. Claro, uno, eso es de un motivo que hasta cuando continuamos a hacer la asistencia del soporte vital básico hasta que el servicio llegue, hasta que la persona vuelva, hasta que no canse o hasta que la escena sea insegura porque es un escenario dinámico, ¿sí? Puede volver a ser segura y no. Y para nosotros poder evaluar la seguridad de una escena, tenemos que usar todos nuestros sentidos, es decir, tenemos que mirar desde lejos todo lo que podamos ver, pero también tenemos que tratar de sentir olores, porque puede haber algunos riesgos que se manifiestan de una manera en que uno no los ve, como son los olores ante las pérdidas de gas, como puede ser, por ejemplo, escuchar, si nosotros escuchamos ruidos a disparos, nosotros podemos interpretar de que está habiendo alguna escena donde podamos correr riesgo de recibir una herida de arma de fuego. Siempre pensar que esa víctima estuvo expuesta a algo que la puede haber descompensado, y a lo mejor la víctima está en la calle, en el medio de la calle, y no veo ningún auto, pero puede venir de golpe vehículos y también puede ser una escena insegura, por eso también decían que nosotros a la víctima podemos correrla del lugar de la escena y llevarla a un lugar que sea seguro, pero todo eso es parte de evaluar esa seguridad. Pero chicos, recuerden de que nosotros, si vemos que la persona se desvaneció, o sea, vimos lo que pasó, sí, yo puedo mover a la víctima. Por ejemplo, acá no, porque está en la calle... Pero si damos, por ejemplo, que es una víctima que está en una cama, nosotros no podemos hacer las compresiones en la cama, ya que el colchón está absorbiendo nuestras compresiones, entonces la vamos a tener que mover al piso. Siempre que yo sepa qué pasó, puedo moverlo. Acá yo veo una persona tirada y no sé qué pasó, no la voy a mover. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona se tiró de un balcón y si yo la muevo, no, o sea, por más que la mueva y la haga el RCP, no la voy a estar salvando, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente caso. Bien, es un videíto. ¿Qué le parece? ¿Que está mal o bien ahí? Todo mal. Sí, pasa bastante rápido, pero bueno, me parece que lo que tiene como sentido un poco, si lo podemos volver a ver, es que reiteradas veces hay errores que son hasta graciosos, ¿no es cierto? Pero todos están dados en condiciones que podemos un poco hacer una especie de resumen de cosas malas, ¿no? ¿Qué cosas ustedes pueden rápidamente enumerar como errores en el momento de hacer un soporte vital inicial? En el primero, sobre todo, la posición. Lo están haciendo, intentando hacer una maniobra con el paciente sentado. Claramente, y pateándolo. Sí. Después hay dos personas haciendo las compresiones al mismo tiempo. Y la que más impresión da es la que está saltando arriba del paciente. Sí. Puede terminar en una fractura. Claro. Eso le hacen más daño. Igualmente tengamos en cuenta de que nosotros con las maniobras, por más que la hagamos bien, podemos producir una fractura, ¿sí? Pero creo que es mucho más importante tener una costilla quebrada que estar muerto, ¿no? Claro, eso es así en las técnicas habituales, digamos. Más allá de que las técnicas que estamos mostrando acá
tienen errores groseros y los vamos a ir enumerando de a uno. Cuando nosotros hacemos normalmente RCP, hay una de las cosas que dijo Carolina respecto a la compresión y relajación del tórax, que es importante tanto una como la otra, sin despegar las manos del tórax, tiene que ser una profundidad importante de por lo menos 5 o 6 centímetros o un tercio de lo que mide el tórax de la víctima para poder hacer una compresión considerada efectiva. Eso puede redundar en una fractura costal, sí, pero nosotros priorizamos la vida en este caso y es más importante tratar de sostener la circulación porque las fracturas costales de hecho pueden ser fracturas menores en el contexto de que el paciente se recupere. En el videocito del medio creo que hay una persona que está totalmente inconsciente, el tipo está como que no me haga esto, yo estoy, y la persona insiste en quedar. Bueno, si la persona está consciente, seguramente no necesita de un RCP. Bien, pasamos a este caso que es el que dice Barbie. Díganme si sale con sonido, porque tiene sonido mi video, pero no sé si acá sale con sonido. Avísenme. Ah, va a poner justo este, ahí. ¿Se escucha? Acá no. No, bien. No se escucha. Bien, bueno. No. Tenés que compartir audio también. Hay una manera que dice, además de compartir pantalla, compartir audio. Yo toqué todo lo que me dijeron. A ver... ¿hay alguien de servicio técnico acá? No estaría encontrando, chicos. A ver. No, porque cuando toco... Volvé con el video, Caro, para atrás. Igual sin audio, yo creo que se entiende bastante. Podemos contarles un poco lo que dice. Los chicos hablan en el chat que sin audio... Caro, para atrás. Se me tildó por eso. Ahí. Ahí está. Le hace las compresiones en el cuello. Además de esto. Que es otra cosa más importante todavía. Fíjense. El paciente está consciente y respira. Si habla. No necesita RCP. El paciente se está moviendo, está tratando de sacarse el ambú. Claro, el paciente dice, no, estoy bien, para. Y fíjense la reacción de todo el entorno. Hay otro que va a agarrarle la mano para evitar que él se defienda. Lo sostienen. La médica, creo yo. Se supone que la médica tiene que organizar la situación y decir que se vayan o que no hagan eso. Claro, eso que no sabemos también por qué este está ahí blanco, pero no sé si es un guardapolvo, si es una ropa, me parece un guardapolvo, no sé. O sea, es una persona de salud, no sabemos, pero ahí sí está. Más allá de todas las apreciaciones que están haciendo en el chat respecto de la técnica, lo más importante de este video es que ninguna de esas técnicas debería estar aplicándose en esta víctima, porque probablemente la víctima tiene otra situación, no está ni en paro cardíaco, ni en paro respiratorio, sí, está todo mal. Este es un escenario que lo ponemos como realmente un muy mal ejemplo del manejo de toda la situación. Pero, chicos, la ventilación en realidad está bien, o sea, en este caso es un personal de salud que se lo está haciendo con un ombú. O sea, la ventilación estaría correcta siempre y cuando de que la víctima requiere esta ventilación, ¿sí? Pero en este caso no la estaría requiriendo. Y chicos, duelen muchísimo las compresiones. Imagínate la dolor de este tipo, pobre. Y ahí está la importancia de nosotros como profesional de salud escuchar la víctima, o sea, ver lo que está pasando. Tenemos que escuchar y no solamente vamos a hacer RCP con la víctima consciente. O sea, tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos que hacer en cada caso.
Celina acá pone que probablemente tenga una obstrucción y no un paro. También es probable que no tenga una obstrucción el paciente. A lo mejor tuvo una obstrucción parcial y se desobstruyó, pero si el paciente se cayó, perdió el conocimiento y en algún momento alguien pensó que el paciente estaba en paro cardíaco, hay muchas otras situaciones que se suelen dar habitualmente y las más comunes son las convulsiones y los síncopes. Son dos cuadros totalmente distintos y que ustedes se van a dar cuenta. El síncope es porque la pérdida espontánea, repentina de la conciencia se acompaña de una rápida recuperación total, es decir, se llama ad integrum. Entonces el paciente hace esto, empieza a hablar, empieza a moverse, no queda con ninguna secuela neurológica después del síncope. Las convulsiones, el paciente va a tener la pérdida de la conciencia, va a tener movimientos anormales probablemente del resto del cuerpo, o a veces no, pero lo más importante es que nunca se despierta completamente. Cuando termina la convulsión, los pacientes quedan en una situación que se llama coma postictal, entonces van a encontrar que tiene siempre una alteración de su estado de conciencia, va a estar como somnoliento, dormido. ¿Qué va a hacer? Va a respirar. Entonces, esa es la diferencia. Cuando las chicas presentaban recién las diapositivas anteriores, siempre estaba el hecho de poder mirar y escuchar a las personas, ¿no es cierto?, a las víctimas. Mirar si respiran, tratar de ver si responden, porque la conciencia y la respiración son las dos condiciones más importantes para evaluar qué conducta voy a tomar. En este caso, no solo que respira, sino que aparte se mueve. Es decir, que probablemente ni siquiera haya sido una convulsión, o sí, pero digamos, como paro cardíaco, evidentemente el paciente no está en este contexto en paro cardíaco. Chicos, y otra cosa a aclarar, que si, por ejemplo, esta persona hubiese tenido una obstrucción y vamos a proceder a hacer el RCP porque se tornó inconsciente y dejó de respirar, no se van a hacer las ventilaciones. Porque si yo ventilo, lo que voy a hacer con el objeto que la persona se obstruyó siga bajando por la vía aérea. ¿Sí? Son compresiones, pero sin ventilaciones. Y recuerden que el RCP lo hago porque la persona cayó desvanecida, o sea, se quedó totalmente inconsciente, ¿sí? El Aparicio Fernando dijo, menos mal que no tenía un DEA a mano, porque imagínate, yo sí. Empiezo a decir, bueno, tipo, pobrecito. O sea, el DEA, chicos, el DEA, para que ustedes tengan una idea, no sé si lo vieron en la presentación anterior. En la presentación anterior, pero el DEA nos dice qué hay que hacer. Sí, claro, justamente. Sí, justo eso. El DEA nos va a informar, nos va a decir, va a analizar todo el ritmo cardíaco y nos va a decir, comience con las compresiones. Y tiene como un pitido, hace pi, pi, que es cuando nosotros vamos haciendo las compresiones. Y si lo cree pertinente el DEA, va a pedir que hagamos la descarga, no se va a descargar solo. Los DEAs se dice DESA, desfibrilador semiautomático, ya que nos va a decir que, bueno, que nos alejemos de la persona y que una vez que estemos alejados de la persona, apretemos el botón, generalmente creo que es rojo o naranja, y se hace la descarga. Claro, sí. Eso es importante, que nosotros existen desfibriladores externos automáticos que no necesitan de nuestra intervención para nada. Uno lo coloca y el desfibrilador incluso automáticamente se dispara, pero los DESA, que es lo que decía Carolina, requieren que para que esa descarga eléctrica se haga, la misma máquina nos informa que debemos hacerlo y nosotros apretando un botón generamos la descarga eléctrica. Así que entiendo también que Fernando lo que hace es pensar en que está todo mal y que incluso no tendría límites la intervención, y eso se entiende, Fernando, lo que quisiste decir, pero aprovechamos a contarlo también. Y chicos, por más que nosotros apretemos el botón, si es un DESA y apretamos el botón, si el ritmo cardíaco, no, o sea, el DESA no dice que hay que desfibrilar, por más que por apretemos, no va a ser choque, no va a ser descarga. Bien.
Bueno, también en esta... En este video es importante, yo les decía, el entorno, ¿no es cierto? Que hay un montón de gente interviniendo ahí, digamos, en el caso de que un paro cardíaco fuera, esto fuera un paro cardíaco, no está siendo adecuada la intervención de tanta gente ahí, que están todos siempre alrededor, ¿no es cierto? Lo que se trata de hacer es de que estén sobre la víctima solamente los que están interviniendo, ¿eh? Solo los que están haciendo la reanimación. En comienzo, este tipo que está haciendo RCP hace así, uno en la cara del tipo, como que está viendo esto, eso hace así, es muy increíble. Lara nos pregunta en el grupo que qué podemos enseñar para que la gente actúe ante una parada cardíaca si no sabemos si es respiratorio o cardíaco. Nosotros siempre actuamos de la misma forma, Lara. Esto es así. Cuando hay una víctima que está inconsciente y no respira, las maniobras, primero es tener en cuenta, además de la seguridad de la escena, la cadena de supervivencia que mencionábamos, de poder contemplar, de llamar al sistema de emergencia, una vez que ya reconocimos a la víctima, y empezar a hacer rápidamente RCP priorizando las compresiones. Eso es lo más importante. Y obviamente que, si hay un DEA cerca, uno pide que lo traigan, y el DEA se supone que tienen un mantenimiento los desfibriladores, con lo cual hay una seguridad respecto de que funcione. Se controlan, se chequean, se testean, así que eso también es responsabilidad de los lugares que los tienen. Otro cambio es que, como dijo Lara, ¿cómo sabemos si es paro si es una parada respiratoria o cardíaca? Pero hay un cambio en los niños y lactantes que empezamos con ventilaciones para después hacer las respiraciones por el tema de que niños y pediátricos tienen más paradas de origen respiratoria. Entonces, esta es la única diferencia. Empezamos con ventilaciones para hacer las compresiones en los niños y lactantes, pero se supone que un adulto que se calle y si no hay pulso, no hay respiración, es un paro cardíaco. Todo fundado en la epidemiología, que justamente es lo que nosotros les contábamos al principio, que la mayoría de los paros cardíacos en los adultos está relacionado con enfermedad coronaria y está relacionado con arritmias. Entonces, la intervención que podemos hacer es, desde ese punto de vista, el masaje cardíaco y la desfibrilación temprana. Y en los niños, la causa, como decía Bárbara, es otra. Si el pulso es débil, es porque palparon pulso, Facundo. Y en ese caso ya no hay parada cardíaca. Si el pulso es débil, el paciente está con latidos cardíacos. Así que en ese caso no hace falta hacer RCP. Sí, probablemente la posición lateral de seguridad, porque interpreto que hablas de un paciente inconsciente con pulso débil. En ese caso, la posición lateral de seguridad y también llamar al servicio de emergencia. Lo de levantar las piernas tiene que ver con aumentar la presión arterial en los pacientes que están con hipotensión y puede servir para recuperar la circulación sanguínea a nivel cerebral. Sí, ahí, Catalina, es obligatorio el DEA, la facultad tiene DEA, el perto de la Universidad de Rosario, hay un terminal de ómnibus, también tiene DEA ahí, tiene algunas farmacias, pero no todas, pero la obligación de que transitan muchas personas es que tenga un DEA. Hay un número incluso mínimo de personas que uno tiene que considerar a partir del cual eso es obligación o está recomendado, depende de cuál sea la ciudad, la provincia y el país, donde se recomienda que exista un DEA disponible. Recuerden que lo más importante del DEA, yo no sé si podemos meternos mucho en el tema necesariamente porque creo que ya habían charlado, pero recuerden que del DEA lo más importante es que quienes trabajan en el lugar sepan dónde está ubicado el desfibrilador y eso es lo más importante, que sepan dónde está y que lo sepan usar. Siempre se capacita a la gente que trabaja en los lugares para que puedan manejar el desfibrilador que poseen. Rodo, hay una consulta acá en el chat que me parece muy interesante y no quería que pase de largo. Dice, ¿qué hacer en caso de estar en un lugar lejano o donde el sistema de salud va a tardar muchísimo en el lugar? Ahí depende si es adulto o es pediátrico. Si es pediátrico, como les expliqué, con respecto a las compresiones, si es un bebé, o sea, es un lactante, que en este caso entró en un paro respiratorio,
lo que voy a hacer, en vez de hacer las compresiones de esta manera, voy a colocar el bebé, voy a colocar mis manos en la espalda del bebé y voy a estar haciendo las compresiones con mis dedos gordos, de esta manera. De esa manera yo lo puedo llevar en mi falda, o sea, me subo al auto, en la parte de atrás, eso ténganlo muy presente, voy en la parte de atrás y le voy haciendo las compresiones para llegar al servicio de emergencia. Yo al lactante lo puedo trasladar. Si es un adulto en este caso, voy a activar igual el servicio de emergencias y voy a hacer las compresiones. Si estoy solo, hasta que me canse. Si hay más personas, mientras yo estoy haciendo las compresiones, y si no hay más personas, pero no saben hacerlo, le enseñamos. Le decís, sí, ponete frente a mí. Eso es importante. Eso es importante porque también lo que dice Caro es real. Muchas veces lo que sucede es que también las chances de que yo vaya y me traslade hasta el lugar donde está el servicio de emergencias, el tiempo es el mismo que va a tardar, o quizás va a tardar menos el sistema de emergencia en llegar hasta donde estoy yo. Entonces, por ahí, la técnica depende de eso. Si estoy solo, quizás mover, o si somos dos y vemos que las chances son escasas, nos conviene. Si somos más, la segunda técnica de ir enseñándole a quienes están con nosotros para que nos releven mientras estamos haciendo la RCP, puede aplicarse también. Y así como les decía lo de la técnica en los niños, en los lactantes, en los niños recordamos que se hace RCP con una sola mano, entonces también habitualmente uno hace fuerza con la mano que tiene más diestra, es decir, si uno es diestro o siniestro para mover la mano, utiliza la mano más hábil que tiene más fuerza para hacerlo. Entonces también tratando de que alguien vaya aprendiendo para poder reemplazarme en ese contexto, digamos. Nosotros, como nosotros aprendemos la técnica, se la podemos enseñar a la otra persona y le podemos decir que se coloque al lado nuestro y a la cuenta de tres nos releva o de frente. Las primeras compresiones, al no saber, las va a hacer mal, pero nosotros no le vamos a decir, ¡ah, está mal! No. Bien, perfecto. Ahora búscale ritmo. Vamos a incentivar, ya que esa persona nos quiso ayudar, vamos a incentivarla que lo haga, a que lo pueda hacer bien. Recordemos de que lo podemos hacer hasta 2 minutos, después nos cansemos por más de que digamos que vamos a CrossFit y levantemos 40 minutos una barra y lo que sea. En este momento es una situación muy estresante, a donde se liberan muchísimos neurotransmisores y hay un consumo de ATP muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, vamos a la otra persona que está ahí, le vamos a decir, bien, bien, ahora agarra el ritmo, y le damos el ritmo, 1001, 1002, 1003, 1004, siempre para poder aumentar la sobrechance de vida que vaya a tener nuestra víctima. Sí, ahí hay una pregunta de, creo que no me pasé ninguna. Si tengo un paciente con paro presenciado, ¿cómo puedo desfibrilar con el DEA si no me deja hacerlo? Por no tener ritmo desfibrilable. Rodo, toda tuya. Nosotros lo que, a ver si me escuchan, sí. Nosotros lo que tenemos que hacer con un paciente con paro presenciado, desfibrilar con el DEA, si no me deja hacerlo por tener un ritmo por no tener un ritmo desfibrilable, entonces no, el paro presenciado te está hablando de que la arritmia que tiene ese paciente es probablemente una de las que se tratan con los masajes y adrenalina. Entonces justamente te va a decir, llame al servicio de emergencia, continúe, lo que te va a decir el DEA es esto, continúe el masaje cardíaco, continúe el masaje cardíaco. No se recomienda desfibrilar. Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar cómo funciona el DEA. Nosotros tenemos en el equipo algunos DEAs de instrucción, que son simuladores. Entonces lo que se hace es esto. Si el paro cardíaco es a causa de una arritmia, ustedes saben que esto es del soporte vital avanzado y escapa un poco a esta charla, pero hay algunas arritmias que el tratamiento es desfibrilar y otras arritmias que el tratamiento es masaje, drogas y provocar la arritmia, que es el caso de la actividad eléctrica sin pulso, ¿no es cierto? En ese caso,
y la sistolia. Cuando tenemos esos dos tipos de parada cardíaca, el desfibrilador lo que te va a decir es continúa masajeando, ¿eh? Así que no hay mucha duda. Eso es lo que tiene el DEA, digamos, la ventaja del análisis eléctrico de lo que está pasando y que nos orienta a saber qué hacer. Por eso también lo que decíamos antes, apretar o no el botón, en algún momento es lo que va a terminar generando la descarga eléctrica y lo vamos a hacer nosotros con el análisis que hace el aparato. Había una pregunta arriba, no sé si respondí con esto respecto de la pregunta del DEA. Había una pregunta arriba que me pareció interesante que decía que habían escuchado que en la charla anterior que para los lactantes se hacen 15 compresiones y 2 ventilaciones en lugar de 32. Nosotros dijimos 32 para los adultos. En el lactante lo que sí les decimos es que primero se hace la respiración, es decir, lo que se trata de priorizar en el lactante es la vía aérea, porque sabemos que la mayor cantidad de paros en los lactantes es asociada a paros respiratorios, justamente asociadas a las obstrucciones de la vía aérea. Así que también en esto no hay tanta diferencia, sí priorizamos más ventilaciones que compresiones. Ahí preguntan por el tema del COVID. Sí, chicos, hoy en día si nosotros vemos que una persona se desvaneció, aseguramos la escena y llamamos al servicio de emergencias. Si nosotros no conocemos a esa persona, no es familiar, no es amigo, por la situación en la cual estamos pasando, se asegura la escena, por ejemplo, cayó en la calle, se corta la calle, se llama al servicio de emergencia y va, o sea, lo último que vamos a hacer es sacarnos nuestro barbijo y sacarle el barbijo a la persona. Sí, vamos a llamar, a lo sumo nos acercamos para ver si está consciente o inconsciente, pero para darle información al servicio de emergencia. Exacto, sí, no vamos a tratar de hacer nada. ¿Por qué? Porque es muy importante la seguridad de la escena. Y en este caso sería una escena insegura para mí. ¿Por qué? Exacto. Por ejemplo, el COVID sabemos que se transmite a través de muchas vías. Bien, ahí en eso especial atención en esta época, y de hecho fíjense que ya las recomendaciones de las organizaciones científicas como la AHA, nosotros tomamos desde la AHA mucho lo que se va sugiriendo, desde hace un tiempo se van priorizando las compresiones y las técnicas que se sugieren para la comunidad en general, son las técnicas de solo con tus manos, porque se demostró que el hecho de tener miedo a tener que hacer una ventilación, y esto fue antes del COVID, ¿eh? El miedo a hacer una ventilación retrasaba la asistencia del primer respondiente a las víctimas. Entonces, y por otro lado también se demostró científicamente que haciendo solo con las manos la RCP, se lograba hacer una recirculación del aire que las víctimas tenían en sus vías aéreas y eso permitía que hubiera cierta oxigenación de los tejidos durante los primeros minutos de la RCP. Con lo cual, la reanimación cardiopulmonar siempre es beneficiosa cuando priorizamos las compresiones. Incluso en los casos que nosotros nos animemos a hacerle ventilación boca a boca, podría ser prescindible porque probablemente sea mucho más efectiva, como lo dice la evidencia científica, la compresión. Hay una de las preguntas que habla de los ritmos desfibrilables, dice si los marca el DEA, ¿cómo hacer con el desfibrilador manual? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, eso tendríamos que hacer un repaso de lo que es el soporte vital avanzado, en el cual las arritmias las tenemos que identificar nosotros. Hacemos el electro, vemos el desfibrilador, detectamos cuál es la arritmia que tiene, cuál es el ritmo que tiene, y en función de eso tomamos las definiciones. Que no quiero trasladar temas del soporte vital avanzado al básico para no mezclarlos, porque no tendría sentido hablarlos por separado. Ahí Matías Maidana pregunta, cuando quiero hacer una hiperextensión y sospecho daño cervical, ¿cómo hago? ¿Por qué estarías sospechando el daño cervical? Primero, o sea, ¿qué es lo que...? Accidentes. Tengo... Uh-huh. ¿Qué pasa si es una cinemática? O sea, analizando la cinemática del trauma. Vimos que sí,
no es una caída en la calle la persona. Si sufrió algún accidente, nosotros no hacemos RCP, o sea, no actuamos. ¿Por qué? Por la posibilidad del trauma. Entonces, es contraindicado. Sí, obviamente que cuando estemos hablando de que el paciente tiene politraumatismos, probablemente lo que primero se haya que activar tenga que ver la seguridad de la escena. Creo que justamente una de las cosas que más vamos a tener que hacer, y obviamente ver el contexto en el cual ese paciente se encuentra. Nosotros acá en este grupo está Valeria, que tiene experiencia, no sé, Vale, si querés hacer alguna consideración. Valeria, además de trabajar de estar en soporte vital, es bombera, así que es bombero, así que no sé si querés hacer alguna consideración al respecto desde una mirada más ampliada también de la primera respuesta. No, como ya comentaron mis compañeras, en este caso está contraindicado el RCP. Si nosotros presenciamos una caída y vemos que la persona está inconsciente o que no tiene pulso, como pasa en una situación de paro, digamos, en ese caso lo que primordiamos es la columna vertebral. Entonces, en ese caso solamente activamos el sistema de emergencia y mantenemos la persona quieta, que se mueva lo menos posible y que mueva la cabeza lo menos posible. Pero no hacemos RCP en estos casos. Como dice acá el chat, en accidente va el ABC. Sí, en accidente siempre ABC. Vía aérea, ventilación, circulación, control de hemorragias, etc. Pero incluso, no RCP. Incluso se puede hacer las compresiones sin hiperextender cuando el paciente tiene una columna segura. Así es, si nosotros aseguramos la columna, si está inmóvil, podemos hacer la RCP con compresiones torácicas de calidad, pero sin hiperextender y sin hacer ventilaciones. Eso sí, tenemos un médico a cargo que nos dice que sí o sí hay que hacer RCP. Pero en el caso que no tengamos ningún médico, con nosotros no lo hacemos. Claro, cada ciudad tiene su número para llamar a la emergencia. En Rosario es 107, en Buenos Aires 103, pero hay un número nacional que es 911, atiende toda la Argentina, y por ahí es un conjunto que hay bomberos, policía, todo que necesitas va encaminado para tu ciudad y para el número que vos necesitas. O sea, 911 para estos tipos, si hay un incendio, un accidente o un accidente con visibles que trauma, nos vamos a acercar y hacer un RCP. Ahí, si no, llama a este número, 911. Sí, también es muy importante, yo quería hacer un comentario aparte, conocer los números locales de los sistemas de emergencias, porque por ejemplo yo me encuentro en un pueblo donde el 107, el 101, que es la policía, no tiene cobertura. Entonces sí o sí tengo que conocer los números locales de mi localidad para tener contacto con el sistema de emergencias. Y supongo que pasa en muchos lugares. Acá en Rosario, bueno, está todo más centralizado y si llamamos al 911 podemos tener a todos los sistemas de emergencia, pero también existe un número particular para cada uno y es muy importante y los invito a que los conozcan para que no solamente los tengamos a mano ante un paro cardíaco, sino también en cualquier otra situación si lo necesitamos. Sí, incluso justamente una de las cosas que tenemos que ver, más allá de la cuestión de conocer los teléfonos de emergencia, es parte de la responsabilidad social que tenemos que tener de estar actualizados al respecto de esto. Nosotros, tanto enseñar las maniobras de soporte vital, y esto está incluido conocer la cadena de supervivencia, es una cuestión que tiene que ser muy promovida por las organizaciones, por los estados y por las instituciones. Así que priorizar la vida en todo contexto, nosotros lo hacemos ante una víctima de una muerte súbita, y la intervención que podemos hacer dentro de un accidente, de un politrauma o de una caída de altura, también probablemente podamos intervenir ya activando el servicio de emergencia, y si vemos que el paciente está en parada cardíaca, probablemente podamos hacer algo
siempre también conociendo esto, ¿no es cierto? Conociendo que la seguridad de la escena, si nos permite ingresar, todo lo que podamos hacer va a colaborar. Nada de lo que, si el paciente está en parada cardíaca, inconsciente y no respira, todo lo que nosotros hagamos, más allá de las cuestiones que tengan que ver con, por ejemplo, así como hablábamos de las costillas, estamos también hablando de la columna, podemos preservarla, pero siempre tenemos que tratar de priorizar la circulación, ¿está? No se olviden que la columna nos va a afectar, seguramente nos va a generar una gran secuela en el caso de que el paciente haya tenido un traumatismo, pero esa secuela la va a tener si nosotros logramos mantener una circulación cerebral y en el corazón adecuada durante la muerte súbita. Va, no es una muerte súbita, en este caso es va a ser un politrauma. El paciente está en parada cardíaca. La intervención hay que hacerla igual, digamos. Eso hay que tratar por todos los medios de hacerlo. Incluso si ya estamos interviniendo nosotros es porque la escena es segura, o porque era segura desde el inicio, o porque alguien la aseguró, en el caso de que intervenga Defensa Civil, los bomberos. Habrá que ver según cuál sea la condición en la cual nosotros encontramos la víctima. Y como pone Alejandro ahí, que les voy a contar una infidencia también, Alejandro es parte de nuestro equipo de soporte vital, priorizar la vida al trauma. Hoy está como oyente, pero es un compañero del equipo y es uno de los instructores, así que sí, es priorizar la vida del trauma. Pasamos al siguiente. Este está sin sonido, así que nada más hay que prestar atención. Este sería el inicio, ¿no es cierto? Sí, primero está como que la noticia lo resume y después ahí arranca. Buenísimo. ¿Qué te parece? ¿Fue bien? ¿Vieron algo de mal? ¿A qué les parece el video? Falta la pierna de apoyo. Julián arrancó ya avanzado. Muy bien. La posición de la persona que le está tratando de hacer la maniobra de Henglich va de perfil a la víctima. Y él claramente se puso de atrás, entonces podés no llegar a hacerle bien la maniobra. Digamos, vos te tenés que poner de perfil con una pierna entre medio de las dos piernas de la víctima y otra atrás de apoyo. Pero siempre no, atrás de la víctima, ¿no es cierto? Sí. ¿En algún momento se ponen adelante de la víctima? No, la víctima está adelante. ¿Pero ustedes se ponen de frente a la víctima en algún momento? Al principio, explicándole que la va a ayudar para que no entre en pánico. Claro, porque imagínate que vos estás ahogado completamente y alguien llega y te agarra por atrás, te va a asustar. Tipo. Sí, claro, entonces, señora, te voy a ayudar, cálmate, y entonces empieza la maniobra. Mucha gente habló de la posición, muy importante, porque si esta señora pierde la conciencia y se calle, este tipo no va a tener la base para sostenerla, entonces ella puede golpear la cabeza o cualquier cosa que sea. Pero logró bien, pero una cosa hay que corregir, claro. Hay que corregir varias cosas. Acá sí. Nos olvidamos de nuevo
que no dijimos la seguridad de la escena. Fíjense de que hay de todo arriba de la mesa. Fíjense qué alterada que está la compañera. ¿Qué más hace? Fíjese que le hizo algo recién ahí. Le golpeó la espalda. Fíjense que ahí la tironea. ¿Eso es una escena segura? Es parte de la excitación psicomotriz que decían antes, ¿no es cierto? Aparte, una de las cosas que no podemos terminar de distinguir porque no tenemos audio es si la obstrucción es total o parcial, porque a lo mejor la obstrucción era parcial, y si nosotros le decíamos a la señora tosa, 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 por lo menos considerémoslo, ¿no es cierto? Lo que había que hacer era otra. De hecho, la señora se para y empieza a hacer, se ve como que está tosiendo. Eso a lo mejor podría haber tenido otro desenlace. Sí, Facundo. Claro, capaz que era, si era una obstrucción parcial, haciendo la maniobra, puede hacer que la obstrucción pase a ser total. O sea, en vez de ayudar, ¿no?, a peorar el estado general de la persona. Exacto. Bueno, Facu, si no hace el ciego universal de la asfixia, si no se hace eso, ¿cómo procede? Bueno, hay que observar otras cosas, otros signos, como el cambio de la color de la piel. Una persona con una obstrucción total no va a salir aire, no va a poder hablar, toser, salir nada. O sea, esto también es un signo muy fuerte de que está una obstrucción total. Si es parcial, igual va a toser, va a emitir sonido, y si vuelve a ser total, no. Universalmente hacemos este signo, pero puede ser que no haga, o entonces ojo en los otros señales. Claro, y generalmente la víctima está muy activa, o sea, está mostrando a nosotros que está obstruida, no se queda parada ahí. Y fíjense que el mozo que la viene a socorrer se la hace varias veces, sin percatarse de que ya no estaba más obstruida. Fíjense que le tienen que avisar, ya está. Nosotros tenemos que observar todo, y una vez que la persona se desobstruyó, no seguir con la maniobra. Sí, aparte, hacerla tantas veces como sea necesario, pero no como si fueran las compresiones de RCP, que es una y otra sin parar, digamos. Hay que hacer una y esperar a ver si expulsa, frenar y volver a hacer otra después, digamos, darle tiempo también para que, porque así como lo hacen una atrás de la otra, no son efectivas, digamos, la fuerza que hay que hacer tiene que ser efectiva, la posición de las piernas y de los brazos, él está con las rodillas dobladas, bueno, ya lo mencionaron, pero todo eso, él es grande y la mujer también se la nota robusta, pero le alcanza bien el cuerpo como para hacer una buena técnica, y a lo mejor haciéndolo menos veces, él lo hubiese hecho mejor sin necesidad de apretarla así. Y es verdad, nadie llama al SEM, al menos que nosotros lo podamos ver. No se olviden que si la obstrucción fue total, al SEM lo van a hacer venir igual para que los controle después, y si la obstrucción fue parcial, probablemente la paciente nunca pierda la conciencia ni haya necesidad. Pero una vez que llamamos al SEM, no interrumpimos la venida del SEM. Claro, y por ser una maniobra brusca, puede que lesionamos alguna costilla o algo, y en ningún momento llamaron el sistema de emergencia. O sea, tendría que llamar si la obstrucción es total para que venga y vea cómo está la víctima mismo después de la desobstrucción. Bueno. ¿Quieren que pasemos a la próxima? Sí, bien. Este también va sin audio, pero creo que a lo mejor conocen todos la película, o eso espero, para que más o menos puedan comprender la escena. Igual es gráfica también. Sí. Thank you.
Profe. ¿Sí? En el, digamos, puñetazo de salvataje está descrito en los libros como una opción ante ciertas circunstancias, ¿puede ser? Sí, la descripción del golpe, el puñetazo cardíaco está descrito, pero tenés que tener certeza de que la persona estaba en parada cardíaca y realmente no se recomienda. Esta es vieja, hoy en día no. Está descrita en los libros porque se describía en su momento. Sí, ya no se recomienda más. Está descrito en libros de antaño. Claro, no, otros chicos también me preguntan eso porque hay mucho en Grey's Anatomy este puñetazo. Hay mucho, un montón de episodios, si ve eso. Y bueno, hoy ya no se recomienda, pero ya fue utilizado, sí, por supuesto. Sí. No, hoy en día todo lo que sea RCP no es más, o sea, no es distinto a lo que vieron, entiendo, en la charla anterior y ahora, digamos. De hecho, en esta película lo ponen a modo de, esto obviamente es una película que es una comedia cómica, con todo exagerado, es una parodia de la situación, lógico. Pueden empezar viendo varias cosas, más allá de que la escena parecía segura porque estaban todos ahí previamente, ya arranca con la descripción, ¿no es cierto?, de cómo súbitamente alguien se obstruye. Y después de ahí, ¿cuáles son las conductas que empiezan a aparecer como erradas, ¿no es cierto? A ver, no sé si han escrito algo en el grupo. Sí, ¿cómo se hace la desobstrucción? Ajá. Bueno, cuéntenos a ver qué. Creo que es la última esta, después tenemos algo muy cortito. Cuéntenos ustedes qué les parece, cuáles serían las cosas que estuvieron identificadamente mal, más allá de que es una catarata de errores. ¿Y cuáles son las que debe, cómo debería haber sido? Acá hay una pregunta para que no se nos pase. O sea, con respecto, ¿cómo se hace la desobstrucción cuando la persona es muy flaca, con huesos frágiles o sobrepeso y no se alcanza del todo? Dos situaciones totalmente, digamos, opuestas en un sentido. En el sentido de que la técnica, cuando la persona es con sobrepeso, es como lo dijo Larisa antes, cuando los pacientes son obesos, nosotros lo que vamos a hacer es ir levantando las manos desde los 5 centímetros por encima del ombligo hacia el tórax, hasta que los brazos se puedan unir. Si nosotros no podemos hacer, nunca logramos que se unan los brazos, ahí sí vamos a actuar vamos a acostar al paciente y lo vamos a hacer desde el frente, digamos, una de las cosas que podemos hacer. Y si no, en el tórax podemos hacerlo, que es pero también hay que ver si llegamos. Si la persona es muy delgada, la técnica va a ser mucho más fácil. Y en ese caso, lo de los huesos frágiles creo que no es un concepto que nosotros podamos aplicar a una técnica de reanimación, porque, a ver, el concepto de huesos frágiles, estamos hablando de una persona que puede tener una patología, por ejemplo, de sus huesos, pero en ese contexto, la maniobra, si es delgada, lo vas a poder hacer en el abdomen y no vas a tener problemas con los huesos. Recuerden que lo vamos a hacer a nivel del ombligo, ¿sí? En forma de J, o sea, no, o sea, en la parte del abdomen, o sea, el huesito, o sea, no en estaríamos... En el epigastrio. Eso, no me salía la palabra, en el epigastrio. En la zona del mesogastrio está el ombligo, hacia arriba, 5 centímetros, ya empieza el epigastrio. Entonces, entre lo que es la apófisis sifoide y el ombligo, van a encontrar todo el epigastrio y ahí van a apoyar la mano. Si es una persona delgada, no va a haber ningún problema. En caso de que nos esté relevando una persona que no sabe hacer RCP y la estamos instruyendo, ¿cómo nos aseguramos de que la profundidad de la compresión sea correcta? Observamos, tenemos que observar cómo es la compresión. Y decirle, si vemos que es poco profunda, decirle, presiona un poco más, hace un poco más profunda. Nosotros lo que decimos es un tercio del tórax, es decir, si el tórax mide 30 centímetros, hasta 10 centímetros se puede comprimir, ¿está? Más o menos, lo que se dice es por lo menos 5 o 6 centímetros, pensando en un tórax de una persona de una contextura mediana. Como descripto. Antes, yo me olvidé de que la vi por allá arriba la pregunta y me la anoté, ahora la vi.
Una chica preguntó si en el lactante las compresiones son más rápidas. No, chicos, es siempre el mismo ritmo. No, no es que vamos a ir más rápido, no. O sea, es siempre el mismo ritmo, que me había olvidado. Acá hay otra que hacen. ¿Cuántas veces hago el ciclo 32 antes de volver a controlar el pulso? ¿O indistintamente sigo hasta que llegue la ayuda? ¿O es imposible que recupere el pulso solo con las compresiones? Si recupera el pulso solo con las compresiones, probablemente el paciente lo pueda recuperar algo de conciencia. Ese es uno de los datos. Pero ustedes, si no tienen posibilidad de parar a controlar, van a ver que el paciente va a empezar a respirar. Entonces, también es otro de los signos que vamos a ir viendo. Siempre traten de ver globalmente la escena. Recuerden que la escena es dinámica, ¿sí? O sea, la víctima puede reaccionar, se puede tornar insegura, o sea, siempre tenemos que estar mirando absolutamente todo lo que está ocurriendo. Tal cual. Está todo resumido en ese cuadro que pusieron las chicas recién, que decía, ¿hasta cuándo hago RCP? En una situación cotidiana, donde yo me encuentre con esta escena y sea el primer respondiente, al tener mis manos en sus pechos de la manera en que se muestra en el video, ¿eso puede terminar en una demanda por acoso o sería un poco extremo? Las manos no van en los senos. Y vos no vas a tener de... las manos en los senos. Claro. O sea, está muy mal hecha esta maniobra. O sea, las manos no van en los senos de ni de la mujer ni del hombre. O sea, recuerden de que va en lo que es el tórax a nivel del esternón. Solamente vamos a tener en cuenta la línea intermamilar en el lactante, ¿sí? Si no, no tenemos por qué estar tocando los senos. ¿Sí? ¿Hay una dosis máxima de adrenalina para una situación de RCP? Te repito lo mismo que les planteamos antes. Esto es soporte vital básico. En realidad, la adrenalina la va a usar el sistema de emergencia dando el soporte vital avanzado. Pero bueno, la dosis máxima de adrenalina en general no es una dosis máxima, sino que hay diferentes criterios para sostener el soporte vital avanzado. Entonces no va a depender la cantidad de adrenalina, sino el tiempo que lo vayamos haciendo y cómo evolucione una reanimación. Pero no está escrito el máximo de adrenalina que puedo usar. ¿Me expliqué, no? Sí, perfecto. No, la última dice, cuando se hace una desobstrucción de vía aérea, se dice cuando la persona queda inconsciente, se hace el RCP porque no podría aplicarse la maniobra de Heimlich, pero si la persona está sentada en una silla, podría seguir haciéndose. ¿La maniobra o el RCP? Porque si la persona está inconsciente, por no poder hacer la maniobra de Heimlich, ponerla en una superficie lisa y dura y empezar el RCP normal, pero sin ventilación. Sí. Uh-huh. O sea, cuando la persona se torna inconsciente, chico, es como que se hace todo, o sea, todo blanco, todo como un flan. Claro. Tiende a caerse, o sea, no va a quedar... apoyada. Se pierde la tonicidad muscular y se pierde la estabilidad, entonces directamente va a haber una pérdida de la postura. Entonces la gente va a caer y justamente para eso es importante la postura que nosotros tengamos cuando estamos haciendo la maniobra de Heimlich o intentando hacerla, porque si no no podemos hacerla porque la persona es obesa, por ejemplo, y no nos dan los brazos, nos posicionamos igual de la misma manera para acompañar la caída al suelo de esa persona, evitando el traumatismo de cráneo, acompañándolo, sosteniendo principalmente la columna cervical y el cráneo. Y al tener la persona en el piso, que vamos a hacer la RCP, las compresiones, ponemos la cabeza de acostado, porque si expulse algo, no vuelva a tragar. Perfecto, y lo podamos ver. Eso es un dato importante que dice Larisa. Me parece que no lo habíamos mencionado antes. En el RCP, después en el paciente obstruido. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Podemos avanzar? ¿Así vamos terminando? Sí.
Sí, parece que sí. Ah, perdón, estaba el resumen. Bien, para repasar y les quede a todos bien en claro, siempre vamos a evaluar la escena, que sea segura, que me pueda acercar, que haya solo una víctima. Luego, evaluar la víctima, su estado de conciencia, si tiene pulso, si respira, activar el servicio de emergencia. Como dijo Vale, es muy importante de que si estamos en nuestros pueblos o en cualquier parte del mundo, sepamos a dónde tenemos que llamar y vamos a empezar las maniobras, ya sea de RCP o de Heimlich. Recuerde que en lo que es el RCP, si es un lugar público donde hay mucha circulación de personas, vamos a estar solicitando el DEA. Si no realizamos los pasos de manera ordenada, corremos riesgos nosotros y la víctima. ¿Sí? Esto es una cadena, la cual cada eslabón precede al otro y es muy, muy importante. Cayo Roberto, si es un ahogamiento en pileta, mar o con... O sea, ese tipo de ahogamiento, no. No sé, otra situación. No sé si Rodo le explico. ¿Querés que lo resumamos o...? Es breve, si querés contarle cómo hacemos en ahogamiento, que es una situación especial, pero me parece que sí. Bien, en el ahogamiento, si nosotros, o sea, sacamos la persona del mar, de la pileta, de lo que sea, lo primero que vamos a hacer es empezar con ventilaciones. ¿Sí? Porque necesitamos de qué sacar el agua que entró. Generalmente, chicos, entra muy poquita agua, pero imagínense que está entrando en un lugar que no tiene que estar y no sale todo ese chorro que vemos generalmente en las películas, que parece que no se sale un litro de agua. Es muy poquito. Y hacemos primero las ventilaciones y luego hacemos las compresiones. Si estamos en un mar que generalmente es con empinada, vamos a poner a nuestra víctima en perpendicular, que quede siempre todo el cuerpo a la misma altura, no lo vamos a poner ni así ni así, sino que quede siempre toda la misma altura. Y después, todo lo demás, activación del servicio de emergencia. Todo igual. No sé si respondí tu pregunta. En la situación por ahogamiento, la víctima lo que tiene es agua, como decía Carolina, entonces el agua se va a poder expulsar más fácil si nosotros le insertamos aire, que va a ser la expiración nuestra en la vía respiratoria, y la maniobra tiene esa alteración, ese cambio nada más con respecto a una situación de parada cardíaca por arritmias. Es más parecido a lo que le pasa a los lactantes, pero es distinto el mecanismo también. Bueno, para finalizar esta presentación, nosotros queríamos aprovechar la instancia para comentarles un poquito respecto del soporte vital, en qué consiste. Soporte Vital es un programa de extensión, ahí Caro va a ir pasando las diapositivas, es un programa de extensión universitaria que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas, y como todo programa tiene justamente un objetivo y una forma de trabajo reglamentada dentro de la Facultad de Medicina. Nuestro programa tiene una evolución porque tiene una historia de muchos años de trabajo, y en esa historia han ido sucediendo diferentes cambios y ha ido pasando un montón de gente que ha participado activamente del programa. Es una actividad que tiene como protagonistas a los estudiantes de medicina, de enfermería y de fonobiología, que son todos estudiantes de esta carrera, aunque la mayoría de los participantes estables son de la carrera de medicina. Todos han participado de alguna especie de formación a través de convocatorias en las cuales se han hecho cursos intensivos de instructorado que han durado varios meses y han ido teniendo diferentes tipos de capacitaciones que les ha permitido ir cambiando de niveles, y además en esos niveles algunos se constituyen en instructores de los nuevos ingresantes, y hoy por ejemplo pudimos contar con la exposición de todas instructores del nivel
uno, que son las últimas que han ingresado y que ya están capacitadas para poder participar de la mayoría de las actividades. Pero la asignación de tareas no es igual para todos, porque todos eligen en dónde participar en función de lo que más les interesa, de lo que más les gusta, y por otro lado, de lo que realmente han tenido la experiencia. Nosotros tenemos en este equipo una coordinación docente, de la que estoy a cargo, en la cual me toca la función de garantizar, de sostener algunas de las actividades organizadas dentro del programa, pero es un grupo donde todos tenemos diferentes participaciones y todos participamos activamente en el sostenimiento de este programa. En la próxima diapositiva vamos a ver que, por ejemplo, en esto de asignar las tareas, vamos a encontrar algunas que se han desarrollado en los centros de salud, para el personal de salud de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, y hemos tenido algunas participaciones en lugares abiertos, en los cuales hemos podido tener contacto con diferentes poblaciones. Nuestra mayor actividad está abocada a la comunidad, y esta comunidad se va a encontrar en diferentes espacios. En la siguiente diapositiva vamos a ver, por ejemplo, que espacios públicos de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, incluso hemos ido a la calle recreativa muchas veces, a los parques de Rosario, algunos centros recreativos donde circula mucha gente, y lo que hemos hecho es una actividad de extensión en la cual transmitimos muchísimo estos contenidos, pero también intercambiamos con la gente que nos va contando qué es lo que ellos saben, qué es lo que les gustaría, vamos tomando contacto para poder después transmitir información y poder programar justamente actividades específicas apuntando a que la mayor cantidad de gente posible pueda tener contacto con esta temática, priorizar lo que es el soporte vital, porque sabemos que puede salvar muchas vidas. Como decía la epidemiología en la diapositiva del inicio, muchos de las muertes súbitas son presenciadas en la vía pública, en la casa de la gente, con lo cual, si nosotros sabemos hacer RCP, probablemente tengamos muchas más chances de sobrevida para las víctimas. Dentro de lo que es las instituciones, nosotros hemos hecho muchas actividades conveniando con escuelas, con clubes, con otras facultades, con otras universidades y con organizaciones sociales, organizaciones académicas, deportivas, con clubes, y siempre hemos tenido diferentes posibilidades de adaptar toda nuestra capacidad a los diferentes niveles que la gente necesite. Podemos hablar con gente de la comunidad en general, gente de los espacios de salud, gente de la Facultad de Medicina, como con ustedes, en los cuales podemos ahondar un poquito en los contenidos. Y no solo que nos hemos quedado con lo que es la actividad de extensión, sino que aparte hemos podido hacer investigación participando activamente de los programas de formación de recursos humanos en investigación en nuestra facultad, obteniendo datos duros, científicos, y muchos de los integrantes del equipo de soporte vital han podido presentar trabajos de investigación con datos sólidos de la comunidad de Rosario, que permiten abordar temáticas relacionadas con el soporte vital, la muerte súbita, la enfermedad cardiovascular y los riesgos cardiovasculares que llevan finalmente a la muerte súbita en la mayor población que sufre parada cardíaca. Y por último, la curricularización de la extensión, que nosotros hemos podido finalmente, después de varios años de tener intervenciones dentro de lo que es la práctica de los estudiantes de medicina de nuestra facultad, formar parte de lo que es una de las áreas de la carrera de medicina en el CERI Sumedio. Este año estamos transitando la última etapa en la cual los estudiantes tuvieron la posibilidad de tener un foro de consulta semanal, dos veces por semana, dos horarios en un día de la semana, para que activamente puedan intercambiar con instructores capacitados de soporte vital dudas y sobre todo discutir casos que nosotros le hemos ido planteando. Incluso esta actividad les va a permitir tener una base para llegar a la práctica final, donde van a poder ir a las áreas clínicas, ver el soporte vital avanzado, que hoy por ejemplo tuvimos algunas preguntas, con algo de entrenamiento en el soporte vital básico. Incluso adaptándonos a la
a la pandemia, porque nos hubiese gustado poder hacerlo de manera presencial y estaba así programado. Pero vamos a poder volver seguramente cuando esto pase, pero hemos adaptado también nuestra forma de trabajo y hemos podido participar y brindarles alguna capacitación en soporte vital a los estudiantes de segundo año. Queremos también remarcar que dentro de la adaptación que hemos tenido a nuestro trabajo, ahora estamos en un curso que se va a empezar mañana para la comunidad y la otra semana se va a abrir para estudiantes de medicina, un curso virtual de soporte vital básico, en el cual van a poder tener capacitaciones sobre las temáticas más importantes, más destacadas y adaptados también a la capacidad que tengan de recibir esta información. A mí me pone muy orgulloso que estemos participando, representando a la Facultad de Medicina. Agradecemos a las autoridades de la facultad que nos han dado lugar y a toda la comunidad universitaria que nos ha permitido desarrollar todas nuestras actividades, que tanta gente que ha pasado, está pasando ahora y seguirá pasando por el programa, pueda no solamente responsabilizarse de una actividad tan importante como es transmitir conocimiento sobre el soporte vital, sino que aparte pensar en la posibilidad de crecer en complejidad, no solamente en la complejidad del tipo de soporte vital, sino de que las diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos nos obligan a dar mucho más de nosotros y el compromiso nunca ha caído. Hoy están con nosotros activamente solamente algunas de las instructoras, pero el grupo es muy grande y aunque no los podemos nombrar a todos, siempre van a encontrarlos a través de las redes sociales. Nosotros estaban al principio tanto en el Instagram como en el Facebook y a través de las redes oficiales de la Facultad de Medicina van a poder contactar con nosotros, tanto para lo que es inscribirse a los cursos que se vayan dando, como para cuando en algún momento nosotros hagamos una nueva convocatoria para sumar instructores estables dentro del equipo, que probablemente sea cuando pase todo esto de la pandemia, va a ser a través de las redes sociales y de la Secretaría de Extensión Universitaria. Así que yo personalmente quiero agradecerles a todos los compañeros y compañeras que no están ahora activamente en este congreso, pero que están haciendo un trabajo de soporte hacia nosotros y que además están preparando el curso para que empiece mañana con la mejor calidad académica, pero también con la mejor calidad humana. Yo quiero cerrar esto con una frase que me parece que puede ser un poco de responsabilizarnos por el hecho de aprender a hacer RCP y de transmitirle a toda la comunidad que el que sobrevive a una muerte súbita tiene una persona que supo hacerle RCP al lado, que se animó, que supo hacerlo de la mejor manera posible y es una importante responsabilidad social que tenemos que tener. Y más nosotros como parte del área salud de nuestra provincia, de nuestro país, incluso para todos los que se van a ir después a otros países, esto es a nivel mundial. Los datos hablan por sí solos, pero me parece importante también que sepan que dentro de la Facultad de Medicina hay un espacio que contiene a la gente que se pone la camiseta para tratar de que el soporte vital esté presente siempre en la calle, tratando de mejorar la calidad de vida de nuestra población, que es uno de nuestros objetivos. Así que les agradezco muchísimo la presencia de los que han estado hoy en el Congreso, los felicito a todos los que han estado en las otras charlas, felicito al Centro de Estudiantes por la organización impecable del Congreso, les agradezco nuevamente la participación, felicito expresamente a mis compañeras que dieron hoy la charla y que dieron respuesta a todas las preguntas, que han estado excelentes, y quedamos a disposición de ustedes. Yo escribí el chat, nuestro Instagram, por ahí vos encontrás todas las redes, pero siga a nosotros, hacemos sorteos, informaciones y divulgaciones sobre nuestro trabajo, nuestra divulgación, así que sigan a nosotros de Soporte Vital UNR en Instagram. Buenísimo, gracias Barbie. Listo. Gracias a todos. José, no sé si tenés algo más para decir. No, para agregar, no, simplemente agradecerles de nuevo a todo el equipo de soporte vital de la Facu. La verdad que hacen, es así como lo describiste, Rodolfo, en estos últimos minutos. Hacen un trabajo increíble, no solo para las y los estudiantes, sino también para la comunidad en general. Así que invito también, como hicieron ustedes, me tomo el atrevimiento de invitar a que lo sigan en el Instagram y que se sumen, porque la verdad que es sumamente valioso lo que hacen.
y muchísimas, pero muchísimas gracias a ustedes por haber participado y haber contribuido a nuestra formación académica, como les dije antes, en un año tan, tan difícil, la verdad. Así que nada más que agradecerles. Saludos, y para el resto nos vemos ahora en 10 minutitos, que ya está en la charla del doctor Arias. Así que gracias nuevamente. Saludos. Adiós. Chao. Chao, chicos. Chao, chicos. Gracias por la presencia.